Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing, our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. A jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the jingle bell rock. Ay, mujer, dime por qué dices tú que de ti me aproveché. Si la diabla fuiste tú. Esa boquita la besé yo. Ese cuerpito lo toqué yo. Esa gatita la tomé yo. Con lo que tengo yo. Esa boquita la besé yo, ese cuerpito lo toqué yo, esa gatica la domé yo, con lo que tengo yo, yo, yo. Tú eres una diabla disfrazada de angelita. Te toman una foto y tú sabes que estás bien rica. Y siempre con tus amigas viviendo la película. Ah, con los colmillos como Drácula. Tiene actitud como asesina, siempre está activa. Pa' la fumadera, pa' la jodedera encima. Bebiendo con los panas en cualquier esquina. Y pa' la vaina activa. Me encanta el acento de Colombia. Y ese meneo de boricua cuando baila. Con ese cuerpo parece venezolana. Y la dominicana que mueve esa nalga. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Mueve esa. Buenos días, familia. Qué alegría saludarlos. Feliz jueves. Espero que hoy tengan un excelente día. Y bueno, ya estén preparados con nosotros porque hoy tenemos un gran programa. Levántese de esa cama, tome su tacita de café, prepárese porque hoy hay muchas sorpresas. Buenos días, Goldie. Muy buenos días, Cecilia. Muy buenos días, chicos. Y muy buenos días a usted en casita. Feliz 28 de diciembre, feliz Día de los Santos Inocentes. Espero que usted ya tenga su broma bien preparada para alguna persona en especial. Así que hoy normalmente las bromas son estoy embarazada. Esas son las bromas que normalmente hacen. Estoy embarazada. Estoy embarazada. No quiero decir lo que sigue esa broma. Pero espero que usted ya tenga su tacita de café más que lista para que nos acompañe en este día espectacular. 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 Me encanta esa palabra. Espero que ya usted esté más que lista y por supuesto interactúe con nosotros en nuestras redes sociales y díganos cuál ha sido esa broma que usted dice mejor no lo hubiese hecho porque me fue mal. A mí me pasó una vez, entonces mejor usted piense bien lo que va a hacer. Muy buenos días, chicolinos, por allá. Los cuadriculados. Sí, hoy me di cuenta de que no estaba de varón, aparte de nuestro querido compañero el chef, pero yo digo, si hace falta el señor Carlos Pego, hombre, claro. Desde allá disfrutando la vacación. Hoy viene. Hoy viene. Hoy viene. Hoy viene. Hoy viene. Hoy tiene una sorpresa para Raití. Será. Ay, ay, ay. Le va a caer de sorpresa, Raití. Pero bueno. No sabía. Señoras y señores. Qué buena broma. Bienvenidos a este gran programa Café Caliente. Su programa. La verdad es que estamos muy emocionados de poder darle a usted toda la información, darle premios y especialmente que usted pueda hablar con nosotros, que nos mande mensajes, que interactúe con nosotros, porque para eso venimos. Para mandarle a usted los mejores saludos, para que usted nos mande saludos a nosotros y usted mande las fotos, videos, lo que usted quiera para la gente en general. Óigame, hoy la verdad es que es bien interesante el Día de los Inocentes. Siempre me han hecho bromas y, mire, una vez me sacaron esa broma de, mira, que si estoy embarazada. Y yo, no, yo era verdadera. Mira, hasta blanco me puse de ella. No, pero eso no. Y después me dijeron, no, mentira, mentira. Pero hasta con fotos y todo, yo, ay, Dios mío santo. Pero bueno. A ver si usted cae en la broma de esa, bueno, de este día, a disfrutar, Raití. No sé por qué Raití la ha hecho. Porque me quedan, Gordy me queda viendo así como que, mire, yo solo le quiero pedir algo a mis compañeras el día de hoy, de que ya hoy yo no sea el muñequito de India de ellos, por favor, para hacer broma, ¿verdad? A los tres. Y a producción también. Pero buenos días, familia. Qué encantada de tenerlos un día más acá. Ya jueves ya se va a terminar este año.
yo justamente, se lo repito, es de octubre. Yo decía, ya viene Navidad, ahora le digo, ya viene Año Nuevo, ya se viene ese 2024 y váyase preparando, porque este tiene que ser un año maravilloso para usted y si usted lo dice con su boca, usted lo puede hacer. Y hoy es el Día de los Inocentes. ¿Por qué me quedan viendo tanto? Fíjate. No, no, fíjate que no es por nada malo, no es por nada malo, sino que no sé por qué vos, siento yo, presiento, que vos has hecho bromas, pero súper... Mira, yo una vez tiene cara como que sí es. Yo no hice la de estoy embarazada y me creyeron, o sea, lo hice así como... Ah, felicidades, amiga. Amiga, felicidades. Es niña, por lo que veo. Hasta revelación incluida. Es niña. No, yo la hice. Ay, no, Wendy. Me llamaban para felicitarme y luego como que pasaron unos meses y mis familiares me decían como, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo vas con el embarazo? Y yo, solo era una broma del Día de los Inocentes, pero esa vez sí, me fue bien porque me la creyeron. Pero nunca como las personas que se hacen pasar por muertas. No, eso no, esa no me gusta. Es una broma muy pesada. Fíjate sí. Que hoy normalmente siempre se hacen bromas demasiado pesadas. Y hoy casualmente, fíjate que ustedes saben, y usted también familia, yo vivo aquí en la aldea de Suyapa, pues aquí tenemos una tradición muy bonita que la comenzó mi abuelo Quintín, que en paz descanse, y es que todos los 28 de diciembre, a partir de las 6 o 5 de la tarde, hay muchas personas que se disfrazan de lo que usted quiera, y son mojigangas, entonces empiezan a bailar como con el curuchunchun, como normalmente se dice, y empiezan a bailar y andan por toda la calle bailando y la gente lo sigue. Pero no son los que dan pajazos. Sí, o sea, ellos andan como asustando a la gente, así sí. Vestidos como de cualquier cosa. ¿De pues. En mi pueblo lo hacen. El pueblo lo hacen, pero una vez me pegaron un fajazo que, mira, me dejó marcada. Hay unos que se pulen, ¿va? O sea, a mí me da miedo, la verdad. Porque ellos mandaban a hacer... las máscaras. Máscaras y todo. Ahora ya la tradición va avanzando, pues ya los niños se visten totalmente diferentes, pero la tradición, mi familia siempre la tiene. Pues de decirle a la gente, mañana usted... Pero bueno, mira, a mí me da miedo, la verdad. La gente nos puede mandar, se ha hecho bromas, ¿sí? nos va a decir si el día de hoy alguien cayó en su broma... O si tiene planeado hacerle la broma a alguien, así que puede compartir con nosotros. Ya les dije, ustedes tres, cuidadito pizarra, conmigo. Lo que no, es espera. Es que, pero bueno, están apareciendo los números en pantalla para que usted nos llame y nos pueda decir qué bromas usted ha hecho o justamente le han hecho también ya las más comunes. O qué broma, o alguna broma así que le gustaría hacer también. La creatividad que tengan de las bromas, ¿verdad? No sé, no sabemos. Va a tener la oportunidad de ganar premios. Es correcto. Bien, ¿qué le parece a usted? Si alguien Raití nos dice que hizo una excelente broma, se puede llevar el premio. Claro, excelente. Porque aquí hay bromas en las cuales vos decís, no, ¿será que es cierto o será que es mentira? Porque la que estoy embarazada es la broma más cliché. O las que se cortan el pelo también. O se cortan el pelo, que es la más común del día. Y que te voy a decir que ahora hasta hay una aplicación en la cual te edita que vos estás con tu pelo corto o tu pelo largo. Usted haga una broma en la cual después diga, ¿por qué hice esta broma? Me arrepiento, pero con el chiste se quedó. Entonces, escríbanos en nuestras redes sociales si a usted le han hecho una broma o usted piensa hacer una broma de esas, pero bien crueles, bien malvadas, bien, ¿qué vos decís? Pero bueno, chicos, ¿qué creen si nos vamos a los titulares del día de hoy? Perfecto. Familia, prepárese porque hoy nos espera un programazo. Y es que en un día como hoy se celebra el Día de los Inocentes. Coméntenos qué inocentadas ha hecho o le han hecho. También en Café Íntimo estaremos hablando cuántas citas hay que esperar para tener relaciones íntimas. Opine sobre este tema. Y en Rumeración en el Hogar hablaremos sobre cómo calcular tus gastos en la mudanza. Esto y mucho más estaremos hablando hoy en Café Caliente. Nadie como tú, es que no hay nadie que te apague la situación. Tú sabes que mira, Wally, la verdad es que hoy estoy intrigado. ¿Por qué estás intrigado? Porque no quiero que me hagan bromas. ¿Pero crees que te pueden hacer una? De repente hay más de una persona con la que me llevo que podría hacerlo. Fíjate que yo sí soy muy mala para hacer bromas, la verdad. No me gusta hacer bromas porque no me gusta que me hagan bromas a mí. Yo soy de las que si das, recibís. Entonces creo que este día normalmente se hacen unas bromas muy pesadas, pero el día
no es Día de los Inocentes, sino que es Día de los Santos Inocentes. Tiene un trasfondo este día en especial, bueno, no es de hacer bromas. Y de hecho, si usted quiere saber ese, en un día como hoy lo vamos a ver. Así es. Pero, Malcolm, vamos a comenzar el día con la pregunta de hoy para ver qué pregunta fabulosa y usted se puede ganar muchos premios. Y dice sí. Coméntenos qué inocentada ha hecho o le han hecho a usted. Bueno, yo ya le dije a usted, va. Una vez me salieron con foto y todo. Me mandaron así el ultrasonido y todo. Y yo, Dios mío santo, ¿qué es esto? Fíjate que yo no he hecho ninguna broma así como que a mí empezada. No, fíjate. Nunca. Nunca. Que yo recuerde, tal vez hay una mentiría que después me salió verdad. Bueno, hay otras como que se ponen a pelear con uno y le empiezan a reclamar. Sí. Y decirle que vos, que ya no me hablás, que no me escribís, que sos una mala persona. Y después, al final de todo, feliz día del inocente. Y yo. Hay que. Yo. Se me ocurre también. Fíjate que se me ocurren varias cosas. Ella lo ha hecho. No, porque no, a mí no me gusta pelear ¿Cómo tampoco. ¿Qué cosa se le ocurre a usted? No sé, fíjate que normalmente este día, pues la gente en televisión hace como cosas, pues como que me voy o se pelea con alguien o cosas así, pero mejor cuéntenos usted en nuestras redes sociales y al número que va a aparecer en pantalla, qué inocentada le han hecho o usted ha hecho y usted puede ganar muchos premios. Le digo que mejor escriba ahí. Sí, puede ser cualquier cosa que hayan hecho en el pasado o que le hayan hecho a usted. Si usted nos dice la broma más original, se lo puede llevar. Sí. Y bueno, le cuento que tenemos un mensaje ahorita. Vamos a leer el mensajito que nos acaba de caer de nuestros queridos cafezosos para ver cómo vamos a comenzar el día de hoy. Dice, hola, cariño para todos. El Día de los Inocentes fue muy triste porque murieron niños inocentes, exactamente. Hoy por eso se llama Día de los Santos Inocentes, porque en Belén murieron muchísimos niños. Correcto. Y sabes que yo no sabía el trasfondo de esto, pero la verdad es que hay un día en especial para esto. Exactamente. Bueno, mire, dice, buen día, cafezoso, feliz Día de los Santos Inocentes, bendiciones. Bendiciones para usted también y feliz día. Malcolm, fíjate que me acordé de algo más adelante, te voy a decir. Pero ustedes síganos escribiendo en nuestras redes sociales. Fíjense que yo también le quiero preguntar a los camarógrafos si les han hecho alguna broma o ellos han hecho una broma. Fíjate que le veo la cara a Jonathan de que... Nuestro camarógrafo el día de hoy se mira más alto. Jonathan, te mandamos un beso. Se mira, pero más alto que yo este día. No, feliz día de los inocentes, mi broma. Estás chaparro igual. Ay, no. Bueno, bueno, vamos a ir con Eduardo. Bien, vámonos con el chef Eduardo. A ver si tiene una buena broma el día de hoy. Y la cosa suena Scooby-Doo, papá. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, papá. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Y la cosa suena ra, 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 ra. Muy buenos días, familia. Ya estamos listos aquí en la cocina de Café Caliente. Ya estamos terminando semana, ya se nos va a ir el año también. Espero también le estén pasando bien, estén aprovechando a descansar o a trabajar en esta época tan bonita. Hoy les traigo una receta de una bebida, una alternativa también bastante rica para esas fechas. Y es que muchas veces ignoramos lo delicado que son las alergias. Al menos en mi familia no hay muchas personas con alergias, así que yo no tuve como una relación muy directa con estas reacciones metabólicas o físicas. Cuando estaba en la universidad, el jefe de carrera comentaba algo bien interesante, y es que él comenzó en cocina porque él es alérgico al huevo, y él dijo que cuando era pequeño sufrió mucho al no poder comer muchas comidas que sus amigos sí podían consumir. En especial mencionó, era el pastel de cumpleaños. Entonces él estudió cocina para poder encontrar alternativas para que otros niños no pasaran por lo mismo. Así que me pareció algo bien noble y bien interesante, porque es cierto, hay muchas cosas que no toda la gente la puede comer, pero no necesariamente quiere decir que se van a quedar con el antojo. Hoy les vengo a dar una alternativa para la bebida del rompopo. El rompopo es una bebida a base de huevo, bastante rica, bastante cremosa, que aportándole esta grasa de la crema que contiene, nos ayuda también por la época del año que es más helada, nos ayuda, en teoría, a sentirnos más cálidos.
Entonces, hoy vamos a estar haciendo una bebida de chocolate, pero a diferencia de la bebida que siempre hacemos, que es la tradicional con el chocolate oscuro, vamos a estar trabajando con chocolate blanco. El chocolate blanco, a diferencia del chocolate tradicional, es un chocolate que es prácticamente la manteca del cacao, que ha pasado por ciertos procesos. También se puede templar, tiene características muy similares al otro chocolate, nada más que varía en ciertas cosas. Pero tiene un sabor bastante rico, bastante refinado y también por el contenido graso nos va a dar en una bebida bastante cremosa. Entonces, aquí estoy calentando leche, no la tengo hirviendo, está todavía humiéndose. Siempre les voy a pedir el detalle que cuando trabajemos con leche siempre le mantengan a la vista porque fácilmente se puede quemar o puede comenzar a espumar y es cuando se desborda de nuestra olla y es cuando es el desastre en la hornilla. Así que con nuestra leche caliente vamos a comenzar a remover. Algo importante es que tomen paciencia, nunca se desesperen con el chocolate, nunca le suban la temperatura porque tiene una reacción bien lenta, podríamos decirlo. No se va a derretir de inmediato como las mantequillas, como estos elementos, sino que tienen otros elementos sólidos que ayudan a que se mantenga en su forma. Entonces siempre vamos a tener la paciencia de estarlo removiendo y corroborando que no queden pedacitos. Ahora bien, a esto le vamos a agregar especies cálidas. Las especies cálidas, siempre les he comentado, que son todas aquellas que nos dan esta sensación de subir nuestra temperatura corporal. Y esto lo logramos con ingredientes bien interesantes. Por ejemplo, la canela es uno de ellos, también los clavos de olor. Casi todos los ingredientes que utilizamos en esta época para los postres, por ejemplo, son especies cálidas. El clavo de olor, la nuez moscada, el jengibre, incluso la pimienta. Y hoy vamos a estar utilizando nuez moscada y también canela, que son dos elementos que dan bastante rico con la combinación del chocolate blanco. Y también el tema del espesor, ustedes lo pueden modificar. Ya habíamos visto la semana anterior trabajando con chocolate cómo ustedes podían perfectamente manipular o cambiar las características del chocolate cambiando las medidas. Por ejemplo, si lo quieren más cremoso, perfectamente ustedes pueden agregarle menos leche para que sea más comparable a la cantidad de chocolate. Esto nos va a ayudar a dar una bebida más cremosa todavía, pero siempre es bueno hacerlo paso a paso y poquito a poquito para ir experimentando y que vayan acostumbrándose un poquito más a trabajar con el chocolate. Aquí ya voy a apagar el fuego, lo voy a retirar porque no quiero realmente que hierva, solo quería que se derritiera y ya fuera una mezcla homogénea con lo que es el chocolate blanco. Incluso ni se mira, no cambió mucho el color, pero créanme que ya el sabor está más que impregnado. Miren, parece leche tradicional, pero no, es una bebida chocolatosa. Ahora vamos a servirlo en nuestra taza. Y ustedes dirán, chef, no le agregó la canela todavía. Lo vamos a hacer al final, como la presentación del rompopo, que siempre le agregamos un toquecito de canela. Y eso tiene un propósito bien interesante, y es que muchas veces también ignoramos la parte del olfato que nosotros tenemos. Y en la cocina influye bastante, porque, no sé si ustedes sabían, tenemos más receptores en nuestra nariz que en nuestra boca. Entonces muchas veces está la teoría la teoría de que nosotros percibimos más los sabores por la nariz que por nuestra boca, y en parte tiene bastante veracidad porque nos ayuda también a tener una gama más amplia de lo que es los sabores. Algo muy interesante, y el propósito de colocarle condimentos, especies o hierbas a la parte superior de las bebidas que no se combine, es que cuando nosotros tomemos la bebida y la acerquemos a nuestra cara, vamos a tener cerca estos condimentos que ahora, por ejemplo, que tocaron la leche cálida, están despertando sus aromas y vamos a sentir todo este aroma a canela, nuez moscada en nuestra nariz, y al consumir lo que es el chocolate, vamos a sentir la mezcla de esos sabores con lo que estamos oliendo. Así que es algo bien interesante, por eso siempre vemos las bebidas, les ponen limón, les ponen hierbas y todo lo demás, es para tener este efecto. Es algo bien bonito, bien interesante. Y aquí ya tenemos nuestra bebida lista, una bebida bien fácil que ustedes perfectamente la pueden hacer al momento y perfectamente puede ser un sustituto de una bebida cálida, también cremosa, que podemos utilizar en estas épocas para obviar lo que es el rompopo y también evitar todas estas personas que tienen esta alergia, que es algo bien delicado. Hay muchos niños que tienen afecciones, así que siempre es bueno mantener algo alternativo para que ellos puedan consumirlo. Para la receta del día de hoy vamos a ocupar 12 onzas de leche, 8 onzas de chocolate blanco, una raja de canela, vamos a ocupar también una cucharadita de vainilla, esa se le agrega a la leche, y una cucharadita de nuez moscada. Estos elementos ustedes se los pueden agregar ya sea la raja en físico o así como lo hice en este momento en polvo para que esta sea más fina y se pueda consumir directamente. Ahí tenemos la bebida del día de hoy y usted también puede hacer sus combinaciones como quiera. El chocolate blanco se presta también a utilizarse con frutas muy ricas, pero ahí es ustedes también que ustedes puedan aprovechar y puedan hacer esta receta
deliciosas. Y si usted se pregunta, ¿dónde puede encontrar el chocolate blanco que no es tan común? Perfectamente lo puede encontrar en Supermercados La Colonia y también usted puede encontrar sus remesas ahora cada vez más cerca. Y es que Supermercados La Colonia hará tu vida más fácil a partir de ahora. Puedes cobrar tus remesas en nuestras tiendas a nivel nacional en más de 500 cajas los 7 días de la semana y con horarios extendidos. Ya no hay necesidad de hacer una parada adicional. Cobra tus remesas y haz tu súper. Todo lo que necesitas está aquí, Supermercados La Colonia. Siéntete más cerca de tu familia con el servicio de remesas fácil, rápido y conveniente. Y siempre recuerda, La Colonia, acá te queremos. Con estas muy buenas noticias también, nos vamos aquí cerquita del set, que ya están las dos guapísimas de Cecilia y también Ray T, para que nos van a comentar, perdón, buenas noticias en esta mañana. Así que vamos con ellas. Y el pum, 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 y el pum, 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 y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Hace rato no la ven, pero salió a beber porque... ¡Qué rico, Raití! Ya quiero probar ese chocolate calientito que está preparando el chef. Pero bueno, hoy tenemos una reflexión. Así es, Cecilia, y es que sabemos que en estas temporadas navideñas se hacen para convivir en familia y con nuestras amistades, con las personas más cercanas a nosotros. Es por eso que preparamos una reflexión del día que usted va a ver a continuación. Pasando, ¿qué está pasando? Yo no lo sé. El video. Me lo pasan ahí, por favor. La verdad que es una reflexión muy bonita que tenemos que tener en cuenta tanto los que somos padres y como también los que somos hijos. Porque a veces por trabajo, a veces por compromisos sociales, nosotros venimos y dejamos a un lado la familia cuando no debe ser así. Sabemos que en las escuelas bilingües generalmente diciembre lo celebran los niños y hacen sus actos navideños y muchos padres no van, muchos padres se ausentan y eso es lo peor que pueden hacer. Uno como papá tiene que estar ahí. Esas y crear recuerdos y crear momentos es tan importante para la vida de un niño. Yo creo que eso le va a perdurar para toda la vida y creo que eso es muy importante en la familia. Así que si usted tiene la oportunidad de estar con sus hijos, créame que uno lo valora como hijo. Bueno, yo no tengo a mis padres, pero yo recuerdo esos momentos cuando era el día de la madre, cuando era el día del padre, cuando habían bailes y esas cositas. Entonces es bonito, ¿verdad? Poder estar presente en esos momentos y crear recuerdos y crear momentos para toda la vida. Pero bueno. Y a veces somos malagradecidos con lo que tenemos con nuestros papás porque somos malcriados o porque no les hacemos caso. Pero pasando de la reflexión del día, que estuvo muy bonita, vamos a lo que le encanta a Raití. Espero que ya, que solo falta poco el tiempo jangueo para que el termine el año. Raití, el año va a terminar. No, estete tramposa hoy. Eso no, te iba a decir, no creo, que el no año haber va a trampa. Terminar, Raití. Y reflexione, una reflexión que usted tiene que hacer es de no seguir haciendo trampa. Creo que la reflexión de mañana tiene que dejar de ser que gana cuando no gana. Nah. ¿Qué? La enorme. Pero bueno, díganos, vamos, explíquenos la dinámica, Raití. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Miren, les tengo unos retos. Okay. Y no hay verdades, aquí espérate, todo es reto. Antes que empecemos, la bolsita que hice ayer la están utilizando, o sea, claro, que... es que aquí todo lo utilizamos, le quedó bien bonita la bolsita a Cecilia. ¿Pero sí? ¿Por qué le quitaste la bolsita? No, porque ella hizo varias para hacer... Hizo la prueba y error. Mi amiga, la más creativa, mira. Exacto, ella puso a prueba su manualidad. Pero bueno, les voy a explicar la dinámica. Es súper sencillo, de reto, aquí hay seis papelitos. Pero y si yo quiero, ¿verdad?
No hay verdad, todo es reto acá. ¡No! Aquí no se puede decir que no. Es que hoy celebramos el Día de los Inocentes. Y como no hicimos broma, vamos a hacer retos. Pero bueno, démosle. ¿Qué vamos a hacer entonces? Saldo no tengo para llamar a gente, ¿oíste? Ah, sí, pase un teléfono por ahí porque ahí no le llamo. Saldo no tengo. Bueno, miren, aquí están los retos y como yo sé cuáles son los retos, entonces puse números en los vasos y aquí están los papelitos. Tengo miedo porque Raití... No hay forma de hacer trampa. Tengo miedo porque Raití no sé qué hizo en esos retos, entonces tengo un poco de temor. Sí. Porque ya la conozco. No, pero Raití no pone retos que no hagamos. Solo es un reto cada uno. Ah, bueno, pues. Está bien. Un reto cada uno, nada más. Y el que no lo cumpla, pues va a tener que hacerlo. Vamos, Wendy, agarra un papelito. Un barra. Un... Mi amor, si me estás viendo, yo no fui. ¿Qué número te tocó? Mira qué número te tocó. El número 4. Ok, uy, buscan los vasitos. ¿Cuál es? Creo que este es el número 4, mira. Mira qué te tocó. El número 4. El número de la suerte de Wendy. 2024. Ay, 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 ¿qué dice? Intercambia ropa con uno de tus compañeros. ¿Qué? Del lado derecho. En este del caso. Lado derecho. De Raití. Es con Malcom. Del lado derecho. Es con Malcom. ¿Qué? ¿Y qué? Un tacón. Pásenme un tacón. Dice ropa. Oh my God. Ropa. Y los zapatos son ropa también. Santo Dios. ¿Qué dice intercambio? Hoy no trae nada. Usted mire, solo anda una camisa. Mami, yo tampoco no ando nada. En la faja. No, qué paja. No, ¿saben qué? Vamos a dejar este reto para después, ¿ok? Está bien. Lo van a hacer, pero después, ¿ok? Y Malcom se va a poner ese top. Malcom se va a poner la ropa de Wendy y Wendy se va a poner me va a quedar bien ese top ahí pero todo mamadito, así. Queda pendiente ese reto para el otro. Vamos para a ver. Está fuerte. Ya me imaginé a Malcom con mi brillo. Brillando. Número 6. El número 6 es este. Sí. Mire que Raití la hace, o es 9. 6. No, 6. No va. 6, el 9 con la cosita para abajo. Mire, no esté criticando mis números. Vaya. Déjenlo ahí. Vamos a ver. Dice, Raití te tiene que mandar una recarga. ¡Oh! No, mentira. No, mentira. Raití, yo no puse eso. No puse eso. Dice, llamar un número desconocido y pedir una pizza. Insistir aunque la persona diga que no es una pizzería. Uy, eso está difícil. Teléfono aquí está. Vamos, Malcom. Vamos. ¿A cualquier número? A cualquier número, un número desconocido. Pero el de nosotros no, Malcom. Pero llamo aquí. Sí, ahorita, ya. No voy a decir el número para no exhibir a la persona. Ready now. A ver, díganme algún número. Ponga, 99. Ajá. 32. Ajá. 55. Ajá. 87. Muy bien. 87. Hola, soy la ex de Malcom. ¿Cómo estás? Ajá, vamos a ver. Ah, ponerle en la cámara para no que vean que es el número mire. Desconocido. Número, no cayó la llamada. Otro número. Un número. 98. 98 es 27. ¿Sí? 05. 14. Ay, tengo miedo. Oh my God. Sí, si es el número suyo, le contesta Malcom. A veces a la gente no le gusta contestar números desconocidos. También, soy, sí soy. Es cierto. Yo tengo un identificador de llamadas, te voy a decir. Le está llamando Mima. Malcom, usted es una sorpresa. Vamos a ver. ¡Se ha ganado la lotería! Óigame, una vez me llamaron así de una televisora, así de televisión, que me habían dado un tele y yo emocionado. Pregúnteme, aquí sigo esperando el tele. Tiene que depositar a esa cuenta, le dice, para ir a recoger número. El tele. Bueno. Ahí sí, 32. Bueno, vamos a la última vez, si no contestan, seguimos con la 85. Si no le contestan, agarra otro reto. 20, 15. Vaya, si no producción, me regala el número de un teléfono fijo. Y llama a la contabilidad. Hola, bueno. Es en serio, la gente de verdad no contesta números. Están durmiendo. No, es muy raro. Trabajando. Fíjate que en estos tiempos es muy raro que la gente conteste un número desconocido. Sí, muy raro. Pero si mi WhatsApp tengo, mándame mensaje primero. Aló, buenas. Aló, muy buenas. Buenas. Buenas, un gusto. Fíjese que quería una pizza de anchoa con pepperoni. Suprema. Dígame. Quería una pizza. Sí, fíjese que no sé si me la puede hacer el envío aquí al lato en medio. Sí, es lo que estoy haciendo
pisos equivocados. Te agarrando hasta acá. No le creo usted. Yo pensé que era pizzería, pero no vende nada, ni pancito con frijoles. Plátano frito vende. Ah, bueno, me caería genial. Ah, bueno, no se preocupe. Muchas gracias. Gracias a la señora que nos contestó. Te va a mandar plátano frito. Plátano frito, dijo que iba a ser. Le salió bien, Marcos. Salió bien. No me salió guaya. Mire, pero la tercera fue la vencida. Hasta el tercer número. Me salió el número 1. Espero que no sea lo que estoy pensando. La verdad que los otros retos que... Enseña las fotos de las vacaciones. ¡Ah! Olerse los pies. Ay, no, por favor, ¿qué es eso, Rafa? ¿Qué es eso? Yo no tengo problema con olerme los pies porque me huelen rico, pero... Siéntese ahí, mire. ¿Puedes tomar asiento? Lo bueno que no fue olerle los pies a tu compañero. Uy, eso me lo dio tu compañero. Ay, no, por favor. Vamos, Cecilia, olerse los pies. Mire, ahorita los fanáticos de los piecitos están emocionados. ¡Ay, ay! ¡Patas! Le tomaron captura a los pies de Cecilia, después lo vamos a estar vendiendo. Bueno, chicos, se divirtieron. Sí, No, falta. ¿Qué es esto? Apúrate. Yo digo que hay suficiente material como para que todavía, hasta el chef participe. Mira, falta, a ver, 1, 2... Tres. No, yo no, están cerrados. Listo, va, espera. No, dele otra vez, métalo otra vez. Están cerrados, hombre. Qué barbaridad. Pero cierre los ojos. Ya los retos que quedan son bonitos. Ah, o sea, mire. Ya lo peor ya pasó. El número 5. El número S. Ay, no, falta uno que no me gusta. El número S. 5. Vamos, Raiti. Dice... Ay, no, este no quería yo. A ver, yo lo leo. Dice, cantarle a alguien una canción romántica a capela. Carlos Pego. Espere. Me voy a poner la cara de Carlos Pego. Aquí, con permiso. Bien, llamemos a Carlos Pego y le voy a cantar. No, hacerle un FaceTime. Vamos a ver. Por WhatsApp. Ajá. Ahorita lo hacemos. No creo que te dé. Mejor hacerlo por FaceTime. Sí, vale. ¿Y qué voy a cantar? Ay, señor. Vamos a ver, aquí ya estoy llamando. ¿Qué canción? Pero antes, ¿qué tal que está ahí? Ocupada algo. ¿Qué no canción? Sé. Y ahora, bueno, producción, busquen una canción romántica, Raití, que no se sepa para que ella la pueda dedicar. Entra en mi vida. A capela. A capela. La puerta. Sin música, sin nada. Una que te sepa vos. Hace cientos de kilómetros. No me contesta ese muchacho. Kilómetros de sin bandera. Eso es lejos. Es que no me la sé. Nada. Hacele, tal vez por FaceTime te conteste. No creo que me conteste, bueno, pero... Vayan. Espero que esté exhibiendo su foto de WhatsApp al pobre. Espero que... La foto del título. Vamos, cántelo con confianza. Pásame el micro. Espero que a Malcolm no le cague ningún mensaje para entrar en el personaje. Uy, tiene toda la razón. Ajá, para entrar en el personaje. Tiene toda la razón. ¿De qué? Muchas gracias, güey. Espero que no le cague ningún mensaje a Malcolm ahí. Solo me sé un pedacito de esta canción. Pero con mucho amor, no importa. Ajá. Con mucho amor. Voy a caminar desde acá. Te voy a presentar. Con mucho amor, con mucha ternura. Ray, presentamos a... Vamos a ponerle por acá. 1, 2, 3. Esta canción va dedicada con mucho amor para mi compañero que no se encuentra aquí el día de hoy. ¿Quién? No. Carlos Pero aquí estoy. Hola, Carlos Pego. Y la canción dice así. Llegó Navidad y yo sin ti en esta soledad. Recuerdo el día en que te fuiste. ¿Te fuiste? ¿A dónde? Aquí estoy. Listo, ya recuerdo el día en que te perdí. Ah, que te perdí. Ah, recuerdo el día que te perdí. Pues póngase cabeza con cabeza. No sé dónde estés. ¡Pico, pico! Pero en ¡vamos! ¡Un piquito! ¡Un piquito!
¡Ay, Dios mío! ¡Listo! ¡Cumplí el reto! Y el muchacho allá con los oídos zumbándole. Pero saben, chicos, todavía nos quedan dos retos. Bueno, pues enseñar. El chef, y yo digo que se lo pongamos a dos personas que están acá. Por el yo digo día que de a nuestro... yo digo que al chef y también a Teresa. Al chef y a Teresa, me parece bien. Está bien, me parece. Así que pasen por acá, por favor, los dos. El chef está ocupado, dice. Sí, sí. No, Teresa le toca a Teresa. Bueno, pero ¿saben Emerson. Qué? A nuestro Emerson, a nuestro jefe de piso, por favor, pase adelante también. Jonathan, ayúdeme ahí con Emerson, que no quiere venir también. Teresa, pasa, por favor. Y Emerson bueno, también. También tenemos a nuestra Emerson. Chica de redes también. Emerson, no. Ella está haciendo contenido. Emerson, venga para acá, Emerson. Tenemos tres retos todavía. Lo mejor de lo mejor. Bien. Emerson, vamos a ver. Emerson, venga para vamos acá. Vamos a hacer esto. Waldy, anda atrás de Emerson, por Le favor. Le voy a decir... Hola, mi gente. Eso, mi gente. Vamos a ver, vamos a ver. Pero ¿saben qué? ¿Qué número? ¿Qué número? El 3. A Emerson, ver, el, por sí, favor, ese, se hace un llamado. Este, vamos. Vamos a ver. Teresa, eso, vamos, este, Teresa. Este es tu reto. Tú puedes, amiga, tú puedes. Tú puedes, puedes, amiga. ¿Qué dice, qué dice, qué dice? Haz 20 sentadillas. Uy. Amiga, algo le está diciendo el destino. Vamos, Teresa. Iniciamos este 2024 con todo. Va, mire, yo lo voy a entrenar. Como si estuviéramos en Muévete ahorita. A ver, a ver. Muévete, yo lo voy a estar. Bueno, mi gente, el día de hoy vamos en segmento Muévete, vamos a hacer ejercicio y vamos a hacer sentadillas. Así pero que vengan a hacer. Miren, aquí, manos acá y usted baja. Patrocinado, venga, vamos, como 20. Para que sea glúteos, inclínese un poquito hacia el frente. Ajá, y baja. Uno, vamos. Uno. Hasta abajo, dos, vamos hasta abajo. Tres. Hasta abajo. Cuatro. Hasta abajo. Cinco. Hasta seis. Abajo. Siete. Ocho. A ver. 9, 10. Amiga, más abajo. Respira, amiga. Sí. Hasta abajo, amiga. Vamos hasta abajo, ustedes. El perreo. Va a venir, amiga. Rico para acá. Waldy, please, ayúdame. ¡Bravo! ¡Sí! ¡Ay, ay! Detrás de cámara. Ahora miren, solo ha quedado un reto nada más. Okay, y yo, no hay este número. Reto me va a gustar a mí. No hay aquí hay. Este es el último reto. Este es el último. Y usted sabe por qué me va a gustar ese reto. ¿Qué dice espero ese que no sea de Yabu. Está en blanco. No está, está blanco, blanco, no está en blanco. A ver, a ver, a ver. No está a en ver, blanco. A ver. Tócate el codo con la lengua. Espérate. No, 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 echarle saliva. Con la lengua, vamos. No se puede. No, vamos si no puede. Puede. Vamos, yo no voy a agarrar todo. Inténtelo, tiene tres intentos. Ahí está el doble. Vamos, vamos, usted puede. Vamos, vamos, usted. Ahí le están ayudando, pero no escucho. ¿Quién le está ayudando? Vamos. No puedo. Tiene que intentarlo. No puedo, no puedo. ¿Y saben qué es lo bonito de esto? Yo no sé. De que él puso de reto. Mire, yo no sé qué, pero de pequeño a mí me ha tocado de que he querido hacerlo. Ustedes, pero les voy a decir algo, estuvo divertido estos sí. retos del día de hoy, la verdad que no. estuvieron buenísimos. El de Teresa Ay, le encantó, dice que ahora su vida va a ser más fitness. Pero bueno. Falta a Malco verlo sí, con mi camisa al, de al siguiente usted va a ver el cambio de Malcolm y Waldy porque ellos tienen que cumplir ese reto. Al siguiente, después de Nos la pausa. Nos vamos a una pausa. El ya reto regresamos con más de Café Caliente, familia. No se pierda el cambio de Malcolm y Waldy. Estaba en mi derecha, nosotros. Estaba en mi derecha. Por mí me fui atrás. Ni modo, les tocó a los dos. Sabanero en camino de Belén, con mi burrito sabanero en camino de Belén. Voy camino a la vecina, porque se vienen los chismecitos nacionales e internacionales. No se lo pierda. Mañanero ilumina mi sendero, el cerito mañanero ilumina mi sendero. En estas fiestas con pan blanco Bimbo, descubre cómo convertir lo que quedó de tu cena de diciembre en una nueva y deliciosa receta. Con Bimbo, lo que queda en la mesa también se agradece. Bimbo. Desde temprano, sonrisas para todos en McDonald's. Locura digital.
Esta Navidad, conéctate con Claro, la red más rápida, y llévate tu smartphone en planes desde $31.99. ¡Claro que sí! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy, porque yo no tengo novia. Hace rato no la ven, pero salió a beber porque ya no. Gracias por continuar con nosotros, familia. Y yo le dije, al regresar de la pausa se venían los chicos intercambiados de ropa. Así que vamos a llamar a Waldy, mejor dicho, a Malcolm Molina. Waldy, Malcolm, Waldy, Malcolm. Qué cosa rara ahora está encima de mí. Vamos, imítalo, Waldy, imítalo bien. ¿Qué está pasando? Yo no lo sé, sé. Pero ¿qué se siente ser Malcolm por unos minutos? Se siente, no, todavía no he revisado mis mensajes para ver qué se siente ser Malcolm, pero ha de ser divertido. Sobre todo en el baile. Ok, Waldinito, para acá, porque se viene Waldy duro. Waldo, 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 Waldo. Vamos. Arremedia, Waldy, arremedia, Waldy. Pero hoy salió a beber porque ya no tiene novio. ¿Qué se siente ser Waldy por unos segundos? Mire, fabuloso, chic, así como... Hable como Waldy, hable como Waldy. Eso está bien difícil. Vamos, usted puede. ¿Qué haría ella? No sé, ese es que... ¡Ay! ¡Vamos! Se puede ser hermoso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Woo! El grito del día, el termómetro. Malcolm, lero, lole, lole. ¿Qué? Lero, lole, lole. Yo puedo hacerlo, así que. Vamos. Mire, mire, Waldy, modo Malcolm activado. ¡Yay! ¡Yay! ¡Ey! 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 La verdad es que ha avanzado mucho Waldy en su baile. ¿Te faltó, no, te faltó él? Waldy, ah, eso, pero, le faltó el otro. ¿Qué pasó? ¡Ah, sí, sí! Ajá, ¡vamos! ¡Vamos, Waldy! ¡Ay, pero pa'! ¡Dale! ¡Dale, Waldy! Amigos y amigas, yo salí afectado en el reto que tenía Waldy. No, ¿sabes qué fue lo que pasó? Es que vos estabas a mi lado derecha. Entonces, ¿qué culpa tengo yo? Además, te queda fabulosa la camisa. Pero tal vez no pone una canción de Shakira. ¿No quiere? Sí, yo quiero que baile como Shakira, fíjese. Yo quiero que baile como Shakira. Vos sos Shakira, entonces la puedes cantar. Mire, yo corro por bailar extra aquí. Vamos. Vamos, lelo, 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 lelo. Amiga, lánquen. Es que yo puedo. Hágale pues. Hágale pues. Si podés. Vamos, 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 Shakiro. Vamos, Shakiro. El Shakiro de Café Caliente. Shakiro. Vamos, Shakiro. ¡Eso! ¡Shakiro! ¡Tenemos Shakiro! ¿Malco, qué es eso? El baile del vientre. Mire, mire, este se llama activador, bro. Me imagino. Familia. Secreto de familia. ¿Cómo se llama eso? Mire, ese es un secreto de familia. Yo, si se fijan, lo hago como así redondo. Mi hermano se le mira como un cubo cuadrado cuando saca la panza. ¿Le gustó el reto? No. Eso fue una cruel mentira lo que nos hizo Malco. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué, familia? Carlos Pego ya nos contestó. Entonces vos ya vas a cumplir. Ah, voy a hacer una mención ahorita. No, ahorita mismo. Permiso, voy a pasar. Véngase para acá. Miren, salude. Ahí está Carlos Pego, miren. Ahí está Carlos Pego. Es que el reto de Raití era cantarte algo a capela. Entonces te van a escuchar ahí. Hola, gordo, ¿cómo estás? Mire, ya me sé
aquí, alguien de aquí le van a cantar. No se escucha. ¿Qué dijo? Un capítulo más en la historia de Carlos y Raíces. Uy, un capítulo más en la historia de Carlos y Raíces. Ay, no sabía yo que Carlos y Raíces tenían capítulos. Vamos a hacer una miniserie de Carlos y Raíces. Tenemos una novela ya entera. Realmente. No, ahora sí. Amor y Odio se llama. Sí, Amor y Odio se llama la novela. Ahora sí, Raíces, cántale con emoción como le cantaste esa imagen a Carlos. Y él comiendo pollito. Ya ve que una de aquí mañana va a tener problemas. Ay, ay, ay. ¡Mentiroso! No, esa no era la que yo estaba cantando. Mire, le voy a cantar, pero póngamela acá para que me mire. Listo, preparado. Buen provecho. Ok, esa no me la sé, pero voy a cantar otra. Yo no soy aquel. Le voy a cantar Llegó Navidad. Es a capela la canción, vez, ¿verdad? Cántese. Ok. Llegó Navidad y yo sin ti en esta soledad. Recuerdo el día en que te perdí. No sé dónde estés. Pico. Pero en verdad. ¡Ah! El beso, beso, beso. Ahora yo quiero que le pregunte si le gustó mi canción. Carlos, ¿te gustó la canción de Raití, sí o no? Fíjate que es de las nuevas interpretaciones que no. Mire, es que feliz día de los inocentes, Raití. ¿Cómo que feliz día de los inocentes? Gordo, vuelva a repetir lo que dijo. Gordo. Es de las mejores interpretaciones que he escuchado en mi vida. Escuchó en su vida, de las mejores interpretaciones en su vida. Primero que todo, ajá, gordo. ¿Ah? Gordo, no sabía. Ah, no, Carlos. No sabía canta que era gordo. Canta la confianza y segundo, el gran mentiroso, la mejor interpretación. No, no me le digas mentiroso, es que por favor. Que tiene inocente. Bueno, bueno, salúdelo, el martes que venga Carlos vamos a comprobar eso. A ver si en vivo también le dice gordo. ¡Gordo! Bueno, yo creo que en los pasivos vamos a tener problemas por ahí, ¿ok? Mire, si me llama Recursos Humanos, usted se la gana. Escucharon, ¿verdad? Todos escuchamos aquí. Usted escuchó, familia. Bueno, familia, nos vemos. Adiós. Me voy con... Ay, no. Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad. Recuerda el día que te perdí. No sé dónde. Por plata aquí. Familia, pero con espero que te haya divertido con nosotras aquí, pero Cecilia tiene más información para todos nosotros, así que vamos contigo, Cecilia. Llega la vida y yo sin ti en esta soledad. Qué divertido, familia, la verdad que desde acá yo sentada observando a mis compañeros me la he gozado viendo esta interpretación de Raití, el cambio de outfit de Malcolm y Waldi, la verdad que son un show, mis compañeros. Pero bueno, yo el día de hoy les traigo unos buenos tips porque ustedes ya saben que a mí me encanta darles tips para que ustedes luzcan más bella y en casita. Y pues bueno, ustedes saben que nosotros las mujeres siempre tenemos como esa incomodidad en esta área de acá, que tenemos un poco de papada. Pero el día de hoy yo les traigo un videito y una información que les va a servir mucho de cómo eliminar la papada en casa. Vamos a ver. De cómo eliminar la papada con hielo. Hoy te hablaré de la técnica de la criolipólisis para eliminar la papada. Consiste en aplicar frío sobre la zona a tratar con el objetivo de producir un daño selectivo irreversible sobre una parte de esas células grasas, sin congelar ni lesionar el resto de las estructuras cutáneas. El frío consiste en que el cuerpo queme la grasa de sobra de forma más rápida. Además, también es estupendo para tonificar y fortalecer los músculos. Esta técnica también es conocida como la hieloterapia, tal y como lo dice su
nombre. Es un masaje ligero, suave, que se aplica con hielo, a veces envuelto en tela y otras directamente. Al igual que el otro tipo de tratamiento facial, la hieloterapia se especializa en reparar la piel y puede ser parte de la rutina de la higiene facial. El primer paso es que el hielo se debe envolver en un paño suave de algodón o una tela. Lo importante es tener presente que no se debe poner directamente sobre el rostro. El paño se debe frotar por las diferentes áreas del rostro y la papada, permaneciendo 1 o 2 minutos en cada parte. Este tip ayuda a rejuvenecer y tonificar, ya que congela las células grasas. Intenta hacerlo con la frecuencia de 2 a 3 veces por semana y verás resultados increíbles. De tu cama que estaba caliente se está congelando. Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando. No te olvido todavía quién te dijo esa mentira. Bueno, familia, estamos de vuelta después de los chismecitos que estaban interesantes el día de hoy. Hoy vamos a estar haciendo también una de las cosas que he visto y he notado que les ha gustado bastante. Otra salsa dip. Creo que es por lo práctico y también por lo ventajoso que es tener ese tipo de recetas a la hora de tener visitas. O igual, siempre rico tener una receta para comer. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me encanta, por ejemplo, comer tortilla tostada en cualquier presentación. Entonces, en dip también puede ser algo bastante rico. Entonces, hoy vamos a estar haciendo un dip que también combina un plato bastante icónico, creo que popular alrededor del mundo, y son las alitas. Las alitas de pollo son, creo que, fueron un fenómeno, y hoy en día lo siguen siendo porque es una comida rápida, bastante deliciosa, y también bastante práctica. Así que hoy vamos a estar haciendo una receta bastante parecida al sabor base de esta, más en específico la salsa búfalo. ¿Cuáles son los elementos que vamos a estar utilizando el día de hoy? Tenemos varios lácteos que me gusta bastante para tener también un contraste bien interesante de sabores y de texturas. Aquí tengo queso crema, va a ser nuestro elemento principal, va a ser la base de nuestro dip el día de hoy. Lo utilizamos, el queso crema, porque ayuda también mucho al sabor, la textura es prácticamente perfecta. Y el dip que vamos a hacer hoy, al igual que el que hicimos hace 2 semanas atrás, lo vamos a introducir al horno para que se gratine, se derrita y también quede bien calientito, que es, creo que, una diferencia de los dips tradicionales, que son helados. La salsa del día de hoy va a consistir en combinar prácticamente la receta con lo que es el concepto del dip. Es algo bien interesante. Luego tenemos un poquito de queso feta o un queso salado. Perfectamente, yo siempre les he dicho, mis colegas me podrán colgar, pero es muy cierto el sabor del queso feta. Cuando el queso frijolero se madura, tiene un sabor bastante similar porque comienza a desarrollar un ácido que es muy similar al del queso feta. Yo sé que el olor es un poquito fuerte, pero es algo bien característico de los quesos, que entre más fuerte el olor, más rico tiende a ser el queso. El queso parmesano, por ejemplo, todo el mundo sabe que huele a pies, pero es exquisito. Así que ahí tenemos el queso feta. También voy a agregarle un poquito de queso cheddar. El queso cheddar nos va a ayudar en la parte de la proteína, más en específico esos enlaces que forman estos hilos que son bien característicos en el queso. Por ejemplo, cuando cortamos una pupusa a la mitad y vemos los hilos del quesillo, es esta proteína que vamos a estar aprovechando. Entonces, ahí tenemos el queso cheddar que nos va a ayudar a aportar esta parte. Y aquí viene la parte bonita. Cuando estaba viendo la receta, hace poco para Navidad me autorregalé un libro de cumpleaños. Y estaba bien interesante porque son comidas pequeñas. Y una de ellas es este platillo, de ahí lo saqué de ese libro. Y me llama la atención que prácticamente combina la misma receta de las alitas en la salsa. Aquí tengo lo que es pepinillos con su agua, su salmuera. A mí siempre me gusta almacenar lo que es el líquido de los pepinillos porque tiene bastante sabor. Y perfectamente usted puede hacer una salsa ranch súper sencilla con el agua nada más de los pepinillos. No necesita incluso el pepinillo, pero le vamos a agregar el pepinillo para darle también más fuerza a ese sabor y darle un poquito más de textura. Aquí tengo mayonesa y, como les había indicado, la base de la salsa ranch es mayonesa y los pepinillos. Así que tenemos la mezcla dentro del dip, vamos a tener también ese sabor. Y aquí, por otro lado, tengo la salsa picante estilo Luisiana. ¿Por qué en específico lo usamos estilo Luisiana? Porque también tiene un balance de sabores. Cada salsa picante que nosotros consumimos o que existen en el mundo tienen diferentes perfiles de sabores. Y estos perfiles de sabores nos agarramos nosotros en la cocina para aportar cierto sabor en específico. El día de hoy tenemos la de Luisiana, que tiende a ser también un poquito más ácida que el resto, y el sabor es bien peculiar. Solo creo que en esa zona de Luisiana tienen ese estilo o ese sabor, que hoy en día también lo pueden hacer en muchos lugares, pero el origen de esta salsa es en Luisiana. Muy rica.
Y también la combinación, por si usted quiere saber la receta de las salsitas y se ha perdido la receta de las alitas, es partes casi iguales. Vamos a tener 3/4 de lo que es mantequilla amarilla y luego el resto le agregamos esa salsa picante. La mantequilla es para que se le adhiera a las alitas. Y aquí por otro lado ya tenía cocinando el pollo. Este lo había hervido, pero una de las cosas que me gusta hacer siempre, que cuando ya está cocido, ojo, nunca se cuece hasta que se consume el agua porque se le va a secar el pollo. Entonces, siempre es bueno revisar que haya llegado a su temperatura correcta. Lo retiré del fuego, siempre con el agua ahí caliente. Lo desmenucé y lo volví a agregar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le agregamos agua, hervimos, el agua también mantiene, o el caldo en este caso, mantiene todo el sabor. Entonces, si nosotros volvemos a integrar la carne, vamos a impregnar cada uno de estos trocitos de pollo con ese caldito que ya teníamos ahí. Al momento de reducirlo, ahorita que ustedes pueden ver que no tiene líquido, cada trocito está húmedo. Mira, se mira que brilla, si se lo presiono sale suda, tira líquido, pero eso nos sirvió para tener una mejor superficie en lo que es la distribución de los sabores. Es un consejo bastante útil. A mí me gusta hacer esto cuando hago tacos mexicanos, por ejemplo, y utilizo pollo. Me gusta hacer esta técnica para mantener los sabores bien concentrados y que si nosotros condimentamos la parte externa, también tenga ese mismo sazón en la parte interna de nuestra proteína. Así que vamos a comenzar. Bien sencillo, vamos a mezclar primero lo que es el queso con la mayonesa, los ingredientes líquidos, podríamos decir. Vamos a mezclar primero. El color va a ser no tan impactante como la salsa búfalo, sí va a tener unos tonitos un poquito rojos, pero no va a ser igual. Así que mucho ojo con eso, que puede ser algo confuso, porque siempre que pensamos en búfalo pensamos algo extremadamente rojo. Así que voy a agregar los pepinillos, que sí tiene sólidos, pero en su mayoría es líquido. Eso para soltar un poquito más lo que es el queso crema, y le voy a agregar también la salsa picante de Luisiana. Eso lo vamos a mezclar. Y luego de tener todos los ingredientes incorporados, lo vamos a introducir a un horno. El horno lo tengo a 335 grados. Siempre le recomiendo, entre más temperatura le ponga, mantenerle más cuidado a lo que introduzca al horno, porque créanme que en el horno se puede quemar fácilmente. Incluso estaba platicando con una colega hace una semana que es bien importante ese detalle, porque a veces uno no sabe, el horno puede reaccionar diferente, no puede marcar la temperatura que estaba, el ambiente también influye mucho en esto, así que eso puede errar en su receta, así que siempre mantenga la vista en lo que está haciendo en el horno, así que mucho cuidado más en estas fechas que cocinamos bastante con lo que es este utensilio de cocina. Entonces, una vez tenemos la mezcla, vamos a agregar el resto de los elementos sólidos. Aquí tengo el queso y el queso feta. Por último, le vamos a agregar lo que es el pollo y luego lo vamos a introducir en el horno. Aquí también les quería comentar algo. No necesariamente ocupamos un Pyrex, por eso les tenía aquí el ejemplo. No siempre vamos a ocupar un Pyrex o un recipiente de metal para introducirlo al horno. Es una de las cosas que no todos sabemos, es que los platos de cerámica están diseñados para poderlos introducir al horno. Esto porque en los restaurantes, y creo que en muchas cocinas debería de ser igual, el plato tiene que estar caliente. Entonces, siempre tenemos calentadores de platos en, por ejemplo, hoteles o restaurantes ya de alta categoría. Tienen esos detalles porque para evaluaciones es algo fundamental. Inclusive en la universidad siempre nos enseñaban que el plato tiene que ir caliente, porque esto influye en lo que es la comida con el tema de la temperatura. Si el plato está completamente helado y nosotros le agregamos algo caliente, la comida se va a comenzar a enfriar rápidamente. Así que siempre es importante mantener todos los elementos calientes al momento de servirlo. Me parece irónico, ayer salimos a comer con mi mamá, no voy a decir el nombre de dónde, pero la comida llegó completamente helada. Y son detalles que muchas veces pensamos que no toman, o sea, no tienen un peso, pero que realmente sí pesan y aportan mucho a lo que es el platillo. Aquí le voy a agregar ya lo que es el pollo. Una de las cosas que también vamos a notar, dependiendo de en qué punto le agregamos el pollo, por ejemplo, ahorita está bien, bien, bien caliente, lo voy a mezclar por partes, es que se va también a suavizar un poquito más la mezcla del dip y vamos a poder mezclarlo mejor. Por eso lo dejamos en esta parte, para que no sea un problema mezclar lo que es el pollo. Y por último le vamos a agregar, al salir del horno, un poquito de cebollina que ya tengo cortada bien en la tabla. Esto para no marchitar y para no perder ese sabor tan rico de la cebollina, y también para aportarle elementos de color interesante a nuestro platillo. Entonces, aquí ya estoy más que listo. Esto lo voy a agregar a mi plato de cerámica. No lo voy a hacer en el Pyrex para demostrarles a ustedes. Lo voy a colocar en el horno a 375 grados por aproximadamente 10 minutos. No quiero cocinar nada, solo quiero que el queso se derrita, que quede más cremoso y que también el queso cheddar que le agregué comience a desarrollar estos hilos por la temperatura. Así que
vamos a introducir esto en el horno, voy a igualarlo. Eso también es algo muy importante. Siempre que introduzcamos algo al horno, fijémonos bien en lo que sobresale del plato, porque eso generalmente es lo que se quema primero. Por eso es que vemos en las películas o en las fotografías que tapan las patas de los pollos con los pañuelitos blancos, porque es para evitar que se queme esta parte y no se mire feo el platillo. Así que eso perfectamente lo podemos evitar cubriendo esta parte, o en este caso, si es una crema algo homogéneo, podemos perfectamente aplanarlo para evitar esto. Esto lo voy a comenzar a introducir y en la segunda parte vamos a ver el resultado final. Usted le puede agregar más queso cheddar en la parte superior, ahí queda a gusto de cada quien. A mí me gusta dejarlo así para que el cliente sepa exactamente qué es lo que va a comer, o el comensal sepa qué es lo que hay. Ahí se pueden ver los trocitos de pollo, los trocitos de queso, y ahí no hay ninguna pérdida. El queso cheddar va a taparlo, pero por ejemplo, si usted ya sabe de este platillo, ya sabe lo que va a comer o quiere tener esa parte crocante extra, perfectamente lo puede hacer. Así que aquí me quedo con la primera parte del plato familiar, pero luego seguimos con mucho más aquí en su casita de Café Caliente. Es que los chicos están más que listos. Cecilia también está súper lista para compartir con ustedes y comentarles también buenas noticias en esta mañana. Así que vamos con ella. Alas pa volar a otro lugar, yo solamente quiero estar contigo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé. Dime ya por qué. Muchísimas gracias, mi querido chef Eduardo, por prepararnos esta deliciosa receta. Ya queremos saber cómo sabe después de que salga del horno. Ya huele. Pero bueno, familia, un día como hoy, como todos saben, se celebra el Día de los Inocentes. Día de hacer muchas bromas, día de divertirnos. Todo el mundo tiene preparada una broma para este día, pero bueno, no sabemos realmente el origen de este día. Pero yo les traigo una información importante que a ustedes les va a interesar. Vamos a ver el siguiente video. Bueno, amigos y amigas, el día de hoy vamos a relatarles la gran historia, lo que pasó el 28 de diciembre de hace muchos años atrás. ¿Qué fue lo que se celebró? ¿Qué hay detrás del Día de los Inocentes? Y el Día de los Inocentes se celebra, como mencionamos, el 28 de diciembre como parte de los ritos cristianos que preceden a la Navidad. Su origen se remonta al mito del rey Herodes y la matanza que ordenó para eliminar al niño Jesús, antes de que éste le arrebatara el poder. Actualmente es una celebración donde las personas usan el ingenio y la creatividad para gastar bromas a familiares e inocentes. La historia se remonta a 1500 años atrás y no se sabe a ciencia cierta cuántas fueron las personas inocentes, esos bebés que fueron asesinados, aunque se dice que fue entre 20 personas, ya que Belén no era un lugar tan grande. Otro de los mitos que se encuentra dentro de este, que en la Edad Media esta fecha se fusionó con la fiesta de los locos, en donde se nombra un rey de los inocentes que realizaba bromas a las personas. En la actualidad, en este día se realizan bromas o trucos, especialmente en Latinoamérica y España. Así que si quieres hacer algunas bromas, pues este es el día correcto para poder decir Día de los Inocentes. Con esto, regresamos a estudio a disfrutar mucho más de Café Caliente. Muy interesante conocer esta información sobre el Día de los Inocentes, pero a esta hora de la mañana le traigo buenas noticias. Hospital CUH, ubicado en Colonia El Prado, ofrece más de 42 especialidades médicas, hospitalización de primer nivel y cirugía avanzada. Cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados, todo en un mismo lugar. Hospital CUH, tu hospital al alcance de todos. Con estas buenas noticias, nosotros continuamos con más en la casita de Café Caliente. Bueno, Raiti, la verdad es que las personas también tienen que disfrutar mucho la Navidad, aunque ha pasado el 25, pero queremos saber qué le gusta hacer a usted en Navidad. Por eso Cecilia se encargó de buscar a esas personas y poder darnos a conocer qué les gusta en esta Navidad. Así que vamos con ella. Hola familia, ¿cómo están? El día de hoy me vine a los pasillos de BTV porque quiero que todos me cuenten una pequeña anécdota a ver cómo la pasaron en esta Navidad, así que acompáñenme. El día de hoy me encuentro con mi compañera Ana, y así que Anita, cuéntenos cómo la pasó en esta Navidad y una pequeña anécdota. Pues la pasamos muy bien en familia, pues la anécdota de todos los años es que comimos hasta reventar. Y pues al día siguiente seguimos comiendo. El recalentado, ¿verdad? Es lo más rico. Todavía hoy comí nacatamales. ¡Qué rico!
Bueno, aquí andamos en busca de más personas para preguntarles sus anécdotas de Navidad, así que vamos. Bueno, y estamos en el departamento de ventas y por acá tengo a Marianne. Marianne, por favor, contame qué hiciste esta Navidad y cómo la pasaste, una pequeña anécdota. Hola, bueno, la pasé en familia, comí mucho, comí pierna, tamales, torrejas y sobre todo descansé y fui a la iglesia también a darle gracias a Dios por este nuevo año. Excelente, muchas gracias. Bueno, y aquí estoy con Kaori, que la vine a agarrar infragante. Y cuénteme, Kaori, ¿cómo la pasó en esta Navidad? Pues la pasé súper bien. Lo más importante de la Navidad es pasarla en familia, poder disfrutar. La pasé con mi abuela y las personas, mis seres más queridos, comiendo mucho. Excelente. Yo creo que en esta Navidad todos comieron mucho. Y por acá tengo a Angie. Cuénteme, Angie, una anécdota así rapidito de Navidad. Vamos a ver. Hola, primordialmente. Les puedo contarte que por lo general para 24 y 31 mi casa es una locura porque siempre bailamos y el típico baile es el meñaíto, que todos lo bailamos. Entonces eso es lo único que te puedo contar ahorita. Excelente. Lo importante es que la pasaron súper bien y me alegra que todos la hayan pasado en familia, comiendo mucho, porque de esto se trata esta Navidad. Retornamos a estudios. Qué lindo conocer todo lo que hicieron nuestros compañeros de aquí del canal en estas fiestas y feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Y familia, para estas fiestas yo le traigo algo sumamente delicioso. Usted que nos mira, envía la frase "Yo amo Yumis" a nuestro número de WhatsApp 3182-3948 de Café Caliente y entre los participantes llamaremos a uno por teléfono para competir en vivo en el juego de memoria de adivinar pares y así tendrá la oportunidad de ganarse varias docenas de snack Yumis. Recuerda el 3182-3948 "Yo amo Yumis" para que se pueda ganar varias docenas de snack Yumis. Mis compañeros ya están más que preparados porque hoy en Café Íntimo vamos a tocar un tema en el cual es muy polémico y seguramente usted se ha preguntado ¿cuántas veces o cuántas citas hay que esperar para poder tener relaciones sexuales con la pareja que a usted le gusta o con la cita que usted tenga? Así que acompáñenme para discutir este tema con mis compañeros, porque la verdad que sí es un tema como no tan polémico, pero sí un tema en el cual muchas personas pues se preguntan si en la primera o en la tercera cita o en qué momento de toda la relación se puede hacer. Entonces yo quiero saber pues la opinión de mis compañeros para ver qué opinan ellos, sobre todo Malcolm, que les voy a decir que este tema Malcolm estaba como que lo quería abordar, lo quería tocar, entonces ya se le hizo y pues vamos a ver. Ese tatuaje hace que la nota nunca se baje. No se falta nada si estás tú. Bueno, la verdad es que, como mencionó Goldie, este tema es interesante porque la gente tacha muchas veces de que si en la primera cita no lo puedes hacer o que tiene que ser en varias citas. Puede ser también un cliché de las personas decir, bueno, hay que esperar unas 10 citas como para tener eso. Pero yo en lo personal opino de que si hay química, si hay un acuerdo antes, entonces puede ser incluso en la primera, depende de lo que diga la persona, ¿verdad? Porque igual, no es como que sea de la decisión de uno de hombres, sino que es decisión de ambos. En todo caso, ¿verdad, Raqui? ¿Qué pasó? ¿Por qué le da risa? ¿Qué risa más? No sé. ¿Qué puedo opinar? Digamos, ¿usted en lo personal, Raqui, esperaría que fuera la primera cita o tuviera varias para estar con una persona? ¿Cómo? Te trae recuerdos. No, es por que tu risa tan me da risa el saltado de Malcolm. Ah, está ¿por cómodo qué? Porque le encanta el tema. Lo planea Eurooratoria, dice que este, su posición de su cuerpo. Ajá. Es porque este tema, o sea, de lo que él está diciendo, le es cómodo, pues, o sea, le gusta hablar de eso. Estás bueno, es que, cómodo, pero es que no se ocupa ni hablar, no se ocupa ni hablar. No, fíjense que para este tema yo había escuchado muchísimas cosas, porque, como dijo Malcolm, existen como dos versiones, la de la mujer y la del hombre. Hay unos hombres que son sumamente respetuosos, que dicen, no, yo voy a esperar hasta que la chica, pues, me dé como, se siente lista o me dé la entrada. O también las mujeres que dicen, no, voy a ver si el chico es más arriesgado, porque hay dos puntos de vista totalmente diferentes, donde la chica dice, no, voy a ver si el chico es arriesgado, voy a esperar qué me dice o qué hacer.
No creo. Hay muchas personas que siempre se van a la regla de tres citas. La primera lo conozco, lo veo, a ver si me cae bien, si no. La segunda, vamos a tomar un cafecito, ya más tranqui. Y la tercera, pues ya vemos qué pasa. Mire, Wally, yo opino que eso es cuando uno quiere tener una relación, tal vez. No, a veces también existe cuando solo con el que hacía algo. Te voy a decir, voy a dar mi opinión. No sé, es que si la hambre... Si uno tiene hambre, va a ir directo. El más hambriento, Malcolm. Te voy a dar una opinión. Lo que dice Malcolm tiene mucho sentido, porque en un caso de que sean dos personas que quieren conocerse para tener algo serio, pienso que no va a pasar, o al menos que haya un acuerdo, no sé, no va a pasar como algo del primer día, sino que solo se van a conocer, van a hablar, de repente se van a caer bien y luego un paso lleva al otro paso y eso pasa. Otra cosa también, qué tan mente abierta sea la persona. Sí. Recuerda que en la actualidad, ahora... De hecho, ya ni se ven los noviazgos largos. Ahora se llaman casi algo. Se les llama casi algo y las muchachas y los muchachos con una o dos veces, y, o sea, no tienen derecho a reclamarse nada, no son novios. Solo tienen como intimidad. Que antes solo se llamaban amigos con derecho. Exacto. Amigos con derecho, ahora le llaman casi algo porque, como ustedes saben, todo va cambiando, ¿verdad? Los términos van cambiando. Pero eso es como, pienso yo, que depende como de la persona y también depende como de los valores, porque si es una persona muy conservadora, no va a ir a tener relaciones sexuales con la persona que conoce el primer día. Y si es una persona muy mente abierta, sí lo va a hacer. O sea, pienso que ahí es como el criterio de cada uno. Sí, creo que ya es como la mentalidad que tenga cada persona, porque de igual forma es un tema bien complicado. Porque no sabes, pues, si acabaste, por ejemplo, si acabas de conocer a una persona por una aplicación de citas, si vos sabes que las aplicaciones de citas son directamente para eso, para tener relaciones sexuales. Ya otros, pues, se encuentran y se hacen amigos o se hacen... Eduardo me está haciendo así, pero es cierto. O sea, las aplicaciones de cita, literal, son para que las personas le digan hola, qué tal, que no sé qué, se hablan por varios días y después, bueno, vamos a conocernos. ¿Y a qué es lo que va? O sea, van a tener relaciones sexuales. Y ahora sí ha perdido mucho el hecho de tener una relación seria, en realidad. Y te lo digo, Waldy, que también es por parte de las redes sociales. Claro. Bueno, yo puedo decir que hace 10 años, 12 años tal vez atrás, las personas tenían más citas y era menos fotos, de video, ya no era tanto, sino que era tal vez un texto o verse en persona para poder conocerse. Ahora que la tecnología da el privilegio de tener videollamadas, qué fotos, qué audio, entonces le hace como más corto ese hecho. Se conocen mucho por celular y solo van, como dicen, a lo que van ya cuando se conocen. Y de repente por ejemplo, tienen, como dice Malcolm, conversaciones en Instagram hasta por 3 meses, ponerlo así. Entonces es como relativo, ¿verdad? Porque de repente tienen como de conocerse por mensaje varios meses y ya cuando se van a ver la primera vez van a tener intimidad. Entonces también no sé si eso cuenta como la primera cita. También, porque ahora que existen tantas cosas para que vos podés conocer a alguien, y también es bien peligroso eso, pues, también. Porque tenemos como dos puntos de vista. Uno en el cual, bueno, se pusieron de acuerdo, te voy a conocer, hablan ahí, dicen, bueno, mira, yo quiero esto y yo quiero lo otro. Hay muchas personas, sobre todo hombres y mujeres, en los cuales nunca ponen como... de acuerdo, o no se ponen desde el primer día, ok, yo solamente te quiero para tener relaciones sexuales. Hay otras que le dan tanto, bla, 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 bla. Y cuando ya están ahí, a veces, muchas veces es la mujer la que se puede equivocar en eso de que, ay, pero él quería algo conmigo. Y ustedes saben que, no, pues, como les digo, ahora vivimos una sociedad en la cual nadie quiere algo serio, solo, ay, me gusta la chica, vamos a ver si cae. Por eso es que, mira, incluso yo como padre tengo que tener siempre cuidado en el futuro con mi hija, poder aconsejarle para todo eso, porque todo va a pasar. Un día estamos aquí, al otro tenemos que darle consejo. Yo quiero escuchar, eso te voy a decir, quiero escuchar la opinión de Ray T, que está como viéndonos y no dice nada. No, yo los estoy viendo nada más, es que están bien inspirados hablando y yo no los voy a interrumpir. Yo sé que vos querés decir algo, pero bueno. No, yo pienso que la vida sexual de cada persona es de ella, libremente. Usted decide lo que hacer con ella. Si usted quiere tener una conexión íntima con una persona a la primera cita y ver, porque yo les voy a decir algo, hay personas que son muy amantes al sexo y dicen, me puede gustar mucho, pero qué tal que no sea bien en la cama. Sí, entonces vienen y dicen, bueno, si es lo más importante para esa persona eso, antes que los sentimientos, pues ya es la vida de cada quien. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? No, y mire, yo le voy a decir algo.
no solo, o sea, el hecho de que usted sea una persona, digamos, que con mente abierta, como dijo Cecilia, y que usted decida tener relaciones sexuales con una persona que tal vez dos veces, porque tal vez no funcionó y no era lo que usted esperaba, no significa de que usted... Una mala mujer. Es una mala mujer. O un mal hombre también, porque no solo hay que catalogar a la mujer como mala, porque también pero el hombre aquí también. Hay otro punto también. Tiene que también. Ser igualdad en ese punto. Aquí hay otro punto. Ponele. Que haya una conexión entre dos personas. Hay conexiones que son el primer sexuales. Día. El primer día van, tienen intimidad. El hombre no va a venir a tomar en serio a esa muchacha de repente porque fue la primera vez que se conocieron. Él puede decir, ah, esa muchacha siempre lo hace. Entonces, o puede ser los hombres que le cautive en ese aspecto son como eso, doble moral. O fíjate que pero ellos sí lo pueden hacer. Ha cambiado bastante la mentalidad de los hombres. De algunos. De los, bueno, de algunos. Dependiendo las edades. Pero generalmente ahora los jóvenes ha cambiado mucho la mentalidad. Ya nadie quiere una relación seria. De algunos, ya nadie, como ya dice nadie Cecilia, busca porque casarse, creo que por eso, creo que por hijos. Eso, chicos, el tema es como bien, porque vivimos una sociedad en la cual nos gusta juzgar sin saber antes lo que está pasando. Porque como dice Cecilia, hay veces que hay personas de doble moral porque dicen, ok, vamos a tener relaciones en la primera cita y no por eso la chica es una mujer suela. No, para nada. ¿Me entendés? O sea, fue que los dos tuvieron una conexión. Y estamos viviendo en tiempos diferentes. Al final. Porque las generaciones de ahora exacto, tienen otro tipo de mentalidad. Y al final y al cabo es como dijo Raití, es decisión de cada persona. Juzgue usted realmente qué es lo que va a realizar, si a usted le gustó o no. Yo quisiera saber la opinión también de la gente en casita. Sí, mire, usted manda los mensajes, escríbanos acerca de este tema, pero nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y mantenga presente lo que hemos hablado el día de hoy. Se viene el fin de semana y nosotros le traemos las mejores películas en su segmento de Cineando. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing, our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Bueno, familia, ya estamos más que listos. Acaba de salir el dip del horno y pueden ver todavía está burbujeando un poquito. Y eso es una señal muy buena de que logramos lo que queríamos con nuestro queso. Esa proteína que les mencionaba es la que permite que se formen estas burbujas y que no se revienten inmediatamente. Eso quiere decir que está bien gratinito y pueden ver también el color cambió bastante, se puso un poquito más oscuro. Ojo, no está completamente rojo porque no estamos buscando ese color, sino que estamos buscando el sabor. En dado caso usted le quiera agregar más salsa para que se mire rojo, tenga mucho cuidado porque le recuerdo es una salsa picante y puede pasarse el elemento del picante en la receta, así que puede ser algo complicado. Así que mucho cuidado. Realmente no pica mucho, por eso les decía que tuvieran cuidado porque es un platillo que perfectamente pueden comer cualquiera en la casa. No, la salsa luisiana tiene esa característica que tiene bastante sabor y el picante es bastante sutil. Por eso la salsa búfalo no debería ser extremadamente picante. Si no deberíamos de agregarle salsa picante. En dado caso a usted le encanta el chile, perfectamente lo puede hacer. A mí en lo personal pensé en agregarle jalapeño, por ejemplo, pero cuando la haga en mi casa para disfrutarla con mi familia, porque aparte el color verde le va a dar ese contraste bonito. Y lo último que les había mencionado, le vamos a agregar un poquito de cebollina picada finamente
para darle ese último toque herbal que también nos ayuda a mejorar el perfil de sabores que tenemos aquí en el platillo y también darle un poquito de contraste a lo que es la parte visual para que tenga un aspecto mucho más bonito, que no sea un solo color. Así que ahí tenemos ya nuestro dip. Miren qué rico se mira. Y tenemos también los chips, que los chicos están listos para venir a probarlo. Pero antes de eso, vamos a repasar los ingredientes con ustedes para que lo puedan hacer en casa. El dip de pollo búfalo ocupa 8 onzas de queso crema, 1/4 de taza de salsa picante de Luisiana, 1 libra de carne de pollo, 1/2 taza de mayonesa. Vamos a ocupar también 1/3 de taza de pepinillo. Vamos a ocupar 1 cucharada de agua de pepinillo, 1 cucharada de eneldo, 4 onzas de queso feta, 2 cucharadas de salsa inglesa. Vamos a ocupar 4 onzas de queso cheddar, 1 unidad de cebollina y chips de tortilla para servir. Los elementos que ustedes no vieron cuando estuve describiendo los ingredientes son los que le agregué al pollo cuando lo estaba cocinando antes fuera de cámara. Así que muy importante para que no se equivoquen y no mezclen ingredientes con otros. Así que ahí tenemos la receta del día de hoy. Espero la puedan hacer para disfrutar, para la antesala de lo que es la gran cena este 31 para esperar el año nuevo. Así que espero la pasen en familia, la pasen muy bien. Pero también alguien que está bien ansioso, que incluso ya se comió su churrito antes de que saliera el dip, es la guapísima de Rayti Rivas. Así que vamos con ella al otro lado del set también, porque tiene buenas noticias para compartir con ustedes. ¿Qué receta más deliciosa preparó el chef? Ya vamos a ir a probarla, pero antes le tengo buenas noticias. Y es una nueva temporada, Locura Digital, las mejores bromas, lo mejor del cine, los videos más virales, tu mundo gamer. Locura Digital, todos los domingos a partir de las 8 de la noche, solo por BTV, presentado por Claro. Esta Navidad conéctate con Claro, la red más rápida, y llévate tu smartphone en planes desde $31.99, un Samsung S23 Ultra o un iPhone 14 Pro Max. Contrátala en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333. Claro, claro que sí. Claro que sí, Rayti. La verdad es que quiero que usted pueda darse cuenta de las películas que están en este momento revolucionando, y esta es Venganza Silenciosa. Así que vamos a ver este video para ver qué es lo que nos trae esta excelente película. Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños. Nosotros continuamos, familia, y es que hoy en el segmento de Cineando me acompaña nuestra guapísima Cecilia. Cecilia, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Carlos. Gracias por invitarme a este segmento de Cineando para ver qué es lo nuevo en las películas y qué es lo que está más interesante. ¿Qué tal es usted para esas películas de acción y de fuego cruzado? La verdad, me encantan bastante las películas de acción. Son mis favoritas lo que son las películas de acción, las de comedia. Esas de suspenso me llaman mucho la atención. Y pues bueno, esta película de la que vamos a hablar hoy me parece muy interesante. Bueno, y es que usted en casa, hoy vamos a hablar de una venganza silenciosa. Pero ¿qué tal, Cecilia, si me acompaña a ver el tráiler para que después hablemos un poquito de él? Vamos a verlo. Ok. All units, please respond.
pudimos ver una película de mucha acción, de mucha bala, de mucho... estos elementos que tienen estas películas de acción que nos hacen mantener concentrados en la película. Así es, Carlos. Yo pude ver que esta película se mira muy buena y la verdad que me interesa bastante verla. Y algo que también me llamó la atención es que el mismo productor de las películas de John Wick, esas películas que son súper famosas, que son de acción, es el mismo productor de esta película. Entonces, definitivamente... va a estar buena, yo la tengo que ver. Bueno, como se pudo ver en la sinopsis, pudo ver un poquito de que es una familia en la cual, pues en un tiroteo de esas guerras de bandas y de bandas criminales, pues lastimosamente él pierde lo que es la voz, el hijo pierde la vida y entonces él como un padre abnegado pues dice yo voy a tomar el control de esta situación y empieza a cazarlos uno por uno. Así que si usted quiere ver más de estas películas, ya están en todos los cines del país. Gracias, Cecilia, por acompañarme el día de hoy. Así que volvemos con ustedes, chicos, al estudio. Familia, llegó el momento de ganarse muchísimos premios. Usted que nos mira, envía la frase Yo Amo Yumis a nuestro número de WhatsApp 3182-3948 de Café Caliente. Y entre los participantes llamaremos a uno por teléfono para competir en vivo en el juego de memoria de adivinar pares. Y así tendrá la oportunidad de ganarse varias docenas de snack Yumis. Y hoy es el momento, voy a recibir tres llamadas de tres queridos cafezosos para que se puedan ganar varias docenas de snack Yumis y los puedan compartir con sus seres queridos en estas fiestas de fin de año. Así que vamos a ver, ya tenemos la llamada, la primera llamadita. ¿Con quién tengo el gusto? Aló, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con una fiel cafezosa, Marta Cruz. Hola, doña Marta. Le mando un beso y un abrazo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Feliz Navidad y Año Nuevo a todo el estado de Café Caliente. Muchísimas gracias. Se las aprecia y se las admira todos los días. Muchísimas gracias, doña Marta. Ok, ¿está lista? Lista. Vaya pues, vamos a poner en pantalla los números del 1 al 16 para que usted me escoja dos numeritos. Va a tener tres oportunidades para que usted se pueda ganar este kit de Yumis, ¿ok? Ok. Vaya pues, pongamos los numeritos a doña Marta para ver si hoy tiene muchísima suerte. Escojamos el primer numerito, doña Marta. Número 2. El número 2. Vamos a ver en el número 2 que está. Vamos a ver. Y tenemos Sivas Ketsu, ¿ok? Dígame otro número. 7. El número 7. Vamos a ver en el número 7 está. Tenemos el Capi Torneado, pero no se preocupe porque tiene dos oportunidades más. Dígame otro número. Vamos por el 9. El 9, vamos a ver en el 9 y está. Tenemos Sambo Picosito, que ahorita acabo de ver a Raití comiéndose uno. Dígame otro número, doña Marta. Con ganas. Vamos por el 12. El 12, vamos a ver en el 12 y está. Tenemos ranchitas. Ay, no, no se preocupe, no se preocupe. Tiene otra oportunidad. Dígame otro numerito. Vamos a ver. Número, Alessandro. Denme el 15. El 15. Vamos a ver en el 15. Está. ¡Ay! Alessandro le dio suerte. Dígale a Alessandro que le dé el número ganador. El 9, ¿segura, doña Marta? Segura. Vaya pues, deme el 9 a doña Marta. ¡Ahí está! ¡Felicidades! Doña Marta, muchísimas felicidades. No voy a colgar porque le van a tomar sus datos personales, ¿ok? Gracias. Vaya pues, tenemos ya otra llamadita porque nuestros cafezosos están pilas en esta mañana. ¿Con quién tengo el gusto? Con Erin Salcedo. ¿Con? Erin Salcedo. Eric. Ernis. Dígame. No la escucho muy bien. Sauceda. Ernis Sauceda. Ok, le voy a decir su apellido. Sauceda, pues. Ahí está. Tiene tres oportunidades, ¿ok? El tres. Vamos a ver. El tres. Y en el tres está. Tenemos Nacho. Que es súper rico con el dip que acaba de hacer el chef Eduardo. Dígame otro numerito. El 5. El 5. Vamos a ver en el 5 cuál está.
Y en el 5 tenemos Ranchitas. ¡Ay! Tiene dos oportunidades más. Dígame otro número. El 8. El 8. En el 8 está. Vamos a ver. Tenemos japonés. Maní japonés. Dígame otro número. El 12. El 12. Y en el 12 está. Ranchitas. ¡Ay! Si usted puso atención, y espero que haya puesto muchísima atención, usted ya me dijo hace ratito el número ganador. Así que dígamelo. El 5. El 5, ok, en el 5. Eso. Dígame el número ganador. El 12. El 12, ¿segura? Sí. Vaya pues, en el 12 está... Ranchita, muy bien. Vamos. 2 de 3. No voy a colgar porque le van a tomar sus datos personales. Feliz Navidad y próximo año nuevo. Que Dios lo guarde. Gracias. Ya tenemos la otra llamada. Vamos a ver. Hola, hola. Nos falta una llamada más para que nuestros tres cafezosos ganen en esta mañana. Recuerdes, yo amo Yumis, a nuestro número de WhatsApp, 3182-3948. Ya tenemos la otra llamadita, vamos a ver. Hola, hola. Todavía no, pero no se preocupe. Así como a ellos usted puede ganar, recuerde que tiene tres oportunidades para ganar. Escoge dos numeritos que sean pares. Y lo más importante, bájele el volumen a su televisor para que yo lo pueda escuchar perfectamente. Hola, hola. Hola, buenos días, cafezoso. Hola, buenos días, cafezoso. ¿Con quién tenemos el placer? Con Jairo Isaac. Con Jairo. Hola, Jairo, ¿cómo estás? Te mandamos un beso donde quieras. Tú, ¿ok? Sí. Dígame un número, Jairo. El 9. El 9. Y en el 9 está, vamos a ver. Tenemos Sivas Ketchup. ¿Le encanta la Sivas Ketchup? Otro número. Dígame otro número. Pilas. El 2. Vamos a ver, el 2, y en el 2 está Zambos. No se preocupe, Jaime, que tiene dos oportunidades más. Dígame otro número. El número 15. El número 15 para Jairo. Vamos a ver, el número 15 está. Tenemos Nacho Jalapeño. Dígame otro número con ganas para que se gane esa... Yumis. El 1. El 1, vamos a ver. El 1. Vamos a ver, en el 1 está Zambos. ¡Ay, Dios! Usted ya me dijo el número ganador. Dígame los números ganadores. El 2 y el 1. Ok, vamos a ver, ¿seguro? Seguro. Vaya pues, dígamelo. El 2. Ahí está, y eso. ¡Bravo! No vaya a colgar porque le van a tomar sus datos personales. Les mandamos gracias. Un beso a los ganadores y muchas felicidades, que lo disfruten con toda su familia. Chicos, vénganse por favor, que yo los estaba viendo mientras yo les estaba regalando muchos snacks. Yo los vi que estaban allá comiendo ya. Qué barbaridad, es que la verdad bueno, es que estaba súper delicioso ese el dip. El dip estaba súper rico. Entretenidísima con el dip del chef. Ya casi lo acabamos. Pero chicos, tenemos cumpleañeros en este día, así que vamos a felicitarlos. Y muchas felicidades a Cristian Sánchez, que está cumpliendo años el día de hoy. ¡Felicidades! Qué buena actitud tiene, bien alegre, se mira, sí, bien elocuente. Encanta. ¡Felicidades, Cristian! Me encantan los niños elocuentes, fíjate, que sean chispas. ¡Qué guapo! Y tenemos otro cumpleañero hoy, miren ese príncipe, qué bello. Dice, buenos días, me pueden felicitar a mi sobrino que cumple 10 meses. Se llama Jerez. Muchas felicidades para ese bebé precioso. ¡Ay, 10 meses! Que cumpla muchos meses de años más. Felicidades. Te iba a decir, ¿quién está embarazada? Waldi. Waldi. No.
No. Yo, no. No. Pero bueno, chicos, no, lastimosamente hemos llegado ya al final del programa, pero nos despedimos. No, no, no. Tenemos una hora más. ¿En serio? ¡Feliz día de los docentes! ¡Nos vemos mañana, familia! Estoy nostálgica porque este es nuestro penúltimo programa del año. Mañana se viene un especial de fin de año que por nada del mundo usted se lo puede perder. Se vienen competencias bien bonitas, bien entretenidas. Y el fin de semana también. Se vienen premios mañana que usted, yo no sé que a usted le van a encantar y le van a servir mucho para recibir este 2024. Pero temprano mañana. Bye, bye. Bye, bye. Chau, chau.